Buenos días, seguidores de la República. Acá nos encontramos en otra vez Conversemos, este nuevo segmento que estamos desarrollando acá como parte de nuestro 70 aniversario, como algo más de valor agregado para darle a todos nuestros seguidores. Y la verdad que la coyuntura económica actual del país nos da para un montón de cosas. Y dentro de eso, lo que queremos es generar algún estilo de preparación para todas las empresas. Y para todos aquellos que están viendo sus negocios para el 2021 y en adelante, y todo lo que significa mitigar riesgos, contemplar presupuestos, respetar gobiernos corporativos, de eso vamos a estar hablando muchísimo, pero sobre todo también enfocarse en su empresa hacia adentro, lo que conlleva todo lo que es su organización. Para eso hemos invitado el día de hoy a don Tomás Alvarado, socio director de RSM Costa Rica. Y también a don Gerardo Corrales, que estará ingresando en cualquier momento acá a la transmisión, porque estaba aún en una cuestioncita, pero bueno, ya va hacia adentro don Gerardo en segundos. Don Tomás, muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Buenos días, Fabio, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y aprovecho para felicitarlos por los 70 años de aniversario que está cumpliendo la República. Muchas gracias, don Tomás. Creo que para empezar, don Tomás, usted es una persona que es muy reconocida en el mundo de empresarial. Para los que no lo conocen directamente a don Tomás, por mucho tiempo fue el gerente financiero de Florida Island Farm, de FIFCO. También actualmente es presidente de la Bolsa Nacional de Valores. Ve, ahí está ya don Gerardo, ya ingresó. Y bueno, en general usted es un conocedor, sabe mucho de todos estos aspectos de la empresa y me encantaría que nos dé su primer enfoque, don Tomás, referente a todos esos aspectos. Hablamos mucho de aspectos duros, usted me decía ahora antes de empezar, pero bueno, todo lo que significa empresa y después le damos la bienvenida a don Gerardo, que ya lo veo por ahí conectado. Muchas gracias, Fabio. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Espero que todo bien. Hola Tomás, hola Fabio. Sí, Fabio, yo como le decía, yo creo que obviamente en tiempos de crisis y nosotros ahorita, la verdad es que nos encontramos en una coyuntura muy compleja porque es como una crisis casi tripartita, ¿verdad? Que tiene que ver con un tema de salud, de la pandemia. Tiene que ver con una crisis económica a nivel mundial y además una situación económica que ya el país tenía que era precaria. Entonces, estas tres cosas se nos combinan y la verdad hacen una especie de tormenta perfecta. Pero en estos tiempos de crisis tendemos nosotros las empresas a concentrarnos mucho, yo le decía, en los aspectos duros. Y obviamente eso es muy importante, ¿verdad? Flujo de caja, los presupuestos, manejar todo eso es muy importante, pero en ese quehacer y en esa angustia de manejar esos temas, muchas veces dejamos de lado los aspectos blandos, y los aspectos blandos también son muy importantes. Las empresas han trabajado muy fuerte para construir, por ejemplo, una cultura. Y estas crisis que estamos afrontando hoy en día realmente son una amenaza para la cultura de la empresa. Y la cultura de la empresa es un activo intangible que las empresas han trabajado a través de años y que también hay que cuidarlas. Entonces, un poquito yo conversaba con Fabio ahora antes de arrancar y le decía, uno de los mensajes que yo quiero transmitir es la necesidad de no solo cuidar obviamente los aspectos duros, pero también los aspectos blandos. No queremos perder nuestra cultura. Ya hay estudios de cómo ha aumentado, por ejemplo, la falta de identificación de los colaboradores con las empresas. Si yo estoy todo el día en mi casa y no veo a los trabajadores, no comparto, no tengo esa interacción humana, empiezo a perder y olvidarme de los valores y de la cultura que tiene una empresa y como digo, un activo que posiblemente se ha trabajado fuertemente. Eso no hay que olvidarse. Yo, digamos, en este tema de crisis, digo, primero usted tiene que entender y después podemos hablar un poco más, ¿dónde está usted y cuál es el camino que usted quiere seguir hacia adelante?
tiene que fomentar ciertas características de liderazgo que históricamente han sido históricas, y ahí sí hay muchas cosas duras del quehacer de todos los días en las empresas. Saber fijarse metas a corto, a mediano, a largo plazo, y obviamente este tema soft de gestionar esa cultura organizacional hacia adelante. Sí, claro que es totalmente importante. Le damos la bienvenida a don Gerardo Corrales, economista de Economía Hoy, también amigo de La República. Don Gerardo, en este nuevo segmento Conversemos La República, que estamos de 70 aniversario, y bueno, queremos seguir impulsando, como les dije al inicio, valor agregado para todos nuestros amigos, a todas las personas que siguen La República. Don Gerardo, muy buenos días. Buenos días, Fabio y Tomás. Felicitarlos por estos 70 años de periodismo que han forjado historia ustedes en Costa Rica. Yo coincido con Tomás, obviamente son años atípicos, nadie esperaba esta situación, no estaba previsto. De hecho, se ha tenido que modificar los presupuestos en este año 2020, todas las empresas han tenido que revisar sus estructuras de ingresos y de gastos e incluso posponer decisiones de inversión. Y para el año 2021, en general, cuando uno ve las perspectivas económicas que se están dando por parte del Fondo Monetario, Banco Mundial, OCDE, todos siguen creyendo que la recuperación tendrá forma de V. O sea que el año 2021 es un año de crecimiento, así como el año 2020 fue un año de decrecimiento. Básicamente solo China se salvó en el 2020 de no decrecer su producción, van a crecer alrededor de un 2%. De manera tal que, si ese es el caso, yo pensaría que para el 2021 hay que ser muy prudentes en cuanto a lo que se esté proyectando hacia adelante. Nuestro país, el Banco Central, acaba de emitir un informe de política monetaria en el mes de octubre, revisando el crecimiento esperado para el 2020. Son optimistas, el Banco Central, diciendo que no vamos a caer 5%, sino que vamos a caer 4.5%. Y que para el 2021 esperan más bien un mayor crecimiento del 2.3 al 2.5%. Hoy, bueno, el día de ayer, pero hoy es un día clave también para nosotros, dada la dependencia altísima que tenemos del mercado estadounidense, desde el punto de vista de las exportaciones, el turismo, la inversión extranjera directa, pues estamos todos a la expectativa de qué va a suceder en ese país desde el punto de vista de los demócratas o republicanos. Yo creo que con independencia de quién gane, ellos van a tener una prioridad, y la prioridad número uno de los Estados Unidos va a ser recuperar el mercado interno, al igual que lo tenemos nosotros. Y sí creo que lo han hecho bien en el tanto en que la tasa de desempleo americana se ha reducido del 17% a prácticamente un 7%, sigue siendo alta, pero eso es un buen indicio para nosotros en el sentido de que se esperaría que el poder de compra de esos ciudadanos se vea incrementado en el 2021 y que eso nos dé posibilidades de mayor venta, de mayor turismo o de inversión extranjera directa. También yo estaría viendo en el 2021 oportunidades, estaría estimulando dentro de las compañías innovación, procesos de innovación, no solamente concentrados en la alta gerencia, innovación de todos los colaboradores. Todos los colaboradores tienen la capacidad de modificar procedimientos, procesos, buscar eficiencias, y sí, muchísima prioridad al tema de productividad. ¿Cómo logramos producir más con los mismos recursos o producir lo mismo pero con menos recursos? Si antes la productividad era clave, yo creo que ahora en estas circunstancias de pandemia se vuelve fundamental. Y por otro lado, buscar temas de nuevos mercados, buscar temas de cómo protegernos ante ambientes volátiles. Va a haber mayor volatilidad de tasas de interés, mayor volatilidad de tipo de cambio. La inflación va a estar controlada, la inflación no es un problema, pero sí, desde el punto de vista del tipo de cambio, desde el punto de vista de las tasas de interés, hay incertidumbre. Y finalmente, creo que es muy oportuno que se esté aprovechando instrumentos que yo creía que iban a estar aprobados
por la urgencia. Este año 2020, pues los estoy viendo ya más en el primer trimestre del 2021, como es la línea de crédito de operaciones diferidas a plazo del Banco Central, que da una gran oportunidad de refinanciar pasivos en colones a tasa fija. A los bancos le va a costar eso 0.8%. Yo creo que es posible conseguir esos recursos a tasas entre 3, 4, 5%, sobre todo las empresas que tengan exposición cambiaria. Yo no me la jugaría más con que si el tipo de cambio va a subir, va a bajar, y si yo no genero dólares, buscaría a muerte que me pasen mis deudas de dólares a colones a tasa fija, 4 años plazo, para concentrarme en mi actividad productiva. Y lo otro es el Fondo Nacional de Avales, que va a estar a disposición, creo yo, en el primer trimestre, para que los bancos entonces me puedan hacer una reestructuración, pero realmente de largo plazo, que me dé oxígeno 2 años, ojalá en la atención de intereses y principal, y unos 8 años para repagar las deudas, para yo poder concentrarme en cómo recuperar mis ventas, cómo recuperar mi flujo de caja, y no estar paralelamente pensando en cómo defiendo el negocio, pero a su vez cómo evito que los bancos me rematen mis garantías. Perfecto. Gracias, don Gerardo, por esa, como siempre digo yo, esa resumen ejecutivo de lo que está pasando en la economía nacional y lo que vamos desarrollando para el próximo año. Me parece que dentro de lo que se puede hay por lo menos cuestiones positivas, ¿no? Y ojalá que exista de esta forma algo que le ayude a las empresas a seguir adelante. Don Tomás, vuelvo con usted. Me parece que es muy interesante eso que dijo en su primera intervención, conocer bien dónde está usted y ese momento, ¿no? ¿Qué va a desarrollar como empresa? Si quiere, nos regala como más la explicación de este sentido, de este análisis. Sí, claro. En eso es como los psicólogos, cuando una persona pasa una crisis, tienen ciertas etapas que le dicen a uno que uno va a pasar. En el caso de las empresas es parecido. Y nosotros, digamos, usamos, haciendo de psicólogo de empresa, un mapa donde decimos, bueno, cuando usted entra a la crisis, lo primero que usted hace es que usted reacciona ante esa crisis, ¿verdad? Simplemente es una reacción a lo que le está pasando. Después, la empresa tiende a entrar en una etapa que vamos a decir que es una etapa de resiliencia, donde en realidad lo que hace es que se empieza a sobreponer un poco y a realizar lo que está pasando, y una vez que pasa esa etapa, entra como a una etapa donde dice, y creo que muchos de las empresas están en esa etapa y en esta que sigue, que es una etapa donde dice, me voy a reactivar, o sea, voy a empezar ahora sí a tomar acciones para ver cómo me reactivo. ¿Verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Salir de la etapa, creo que ya todos pasamos de la parte reactiva. Algunas empresas están en la parte de resiliencia, que es donde están diciendo simplemente, bueno, estoy entendiendo lo que me está pasando, y ahora estoy empezando a ver cómo hago para reactivarme, ¿verdad? Muchas empresas están ahí. Y a mí me gustaría agregar una cuarta etapa, precisamente por las características de lo que estamos viviendo hoy en día. Yo agregaría una cuarta etapa, que es reimaginarnos como empresa. ¿Y por qué le digo eso? Porque claramente me parece que va a haber un nuevo normal a los cuales las empresas nos vamos a tener que adaptar. Y para poder sobrevivir en ese nuevo normal, tenemos que reimaginarnos o empezar a imaginar cómo nos vamos a ver nosotros actuando en ese entorno cambiado y diferente que vamos a tener que afrontar hacia adelante. O sea, yo sí creo que este tema de la pandemia, todo el tema de trabajar en casa y no la misma crisis económica, nos va a generar un antes y un después. Y es importante entonces que las empresas hagan una pausa y empiecen a decir, bueno, ¿cómo me veo yo desenvolviéndome, trabajando, vendiendo, interactuando con mis clientes, interactuando con mis colaboradores en ese nuevo normal? Y posiblemente las empresas que sepan hacer eso mejor, pues van a ser las que van a ser más exitosas en el mediano y el largo plazo, digamos, en este nuevo mundo al cual nos estamos enfrentando.
Eso del punto de vista donde estábamos, y reforzar un poquito lo que decía don Gerardo hace unos minutos, hay tres comportamientos, digamos, duros, que lo queremos llamar así, que se ha visto que han sido exitosos en la historia. Nosotros podemos echar para atrás, hay cantidades de ejemplos, digamos, dentro del mundo empresarial, de diferentes crisis históricas, y podemos ver las compañías que fueron exitosas y las que no, y los comportamientos que tenían. Y uno de ellos, por ejemplo, es una disciplina de ejecución casi fanática. O sea, las empresas que salen de las crisis son sumamente estrictos, digamos, en su disciplina, en cómo ejecutan, en cómo hacen las cosas, ¿verdad? Son consistentes en sus acciones. Esa es una. La otra cosa es que hay un nivel de creatividad, pero digamos, es una creatividad basada en la realidad, ¿verdad? Muchas veces uno tiende a pensar que las compañías que han sido exitosas en periodos de crisis es porque han sido sumamente innovadoras, pero realmente cuando vemos los grados de innovación y vemos los estudios empresariales, nos damos cuenta que no es que sean mucho más innovadoras, sino que la innovación que hacen la han hecho pensándola muy bien, con mucho cuidado. Entonces, innovan, pero además lo hacen con mucha atención. No se mandan al vacío simplemente por innovar, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y tal vez la tercera, que era lo que mencionaba don Gerardo, es el tema de eficiencia. O sea, el foco sobre la productividad, hay una hipervigilancia sobre los indicadores claves de eficiencia de la empresa en el tiempo de crisis, y eso les ayuda a salir adelante. Claro, no, muy interesante, por supuesto, todo el tema este de eficiencia, todo el tema de lo que tiene que ver con la productividad, esta situación de la creatividad, donde realmente muchas compañías hoy piensan que hay que buscar algo nuevo ya y ver cómo se hace y cómo se desarrolla y ejecutarlo y punto. Y creo que el error puede estar efectivamente en que no es, como usted lo dice muy bien, creatividad por hacer algo nuevo y se acabó, sino pensado que esté bien desarrollado dentro de las estructuras y la disciplina de la empresa. Don Gerardo, usted que tiene bastante conocimiento en este tema, también sé que ha estado por ayudando y desarrollando muchas cosas con Cinde. Obviamente ahí hay muchas empresas a las que se les puede copiar un poco del ADN, este creativo, de este ADN estricto, de este ADN basado en realidad, como lo dice bien Don Tomás. ¿Qué quería usted en este momento, digamos, basado como que fuera usted el gerente de una compañía? ¿Cómo estaría visualizando ese mitigar riesgo para el 2021 y años siguientes? Porque la situación del país no se va a arreglar en el 2021, ¿verdad? Bueno, lo primero que yo haría, si no lo he hecho, es validar con mis colaboradores que todos tengamos claro el entorno en el cual estamos. Porque yo creo que todavía algunos no se han ubicado. Hay que dar una dosis de Ubicatex y asegurarnos de que todos estamos operando en modo crisis. O sea, esto no es un año normal, son años de crisis. Crisis que se manifiesta en términos de salud, crisis que se manifiesta en términos económicos, crisis que se manifiesta incluso en un descontento social. En segundo lugar, los líderes predican con el ejemplo. No es lo mismo decir que hacer. Entonces, como líder principal de la organización, si antes yo tenía que trabajar más, ahora tengo que trabajar muchísimo más. Tengo que dar el ejemplo que aunque sea virtual, prácticamente estoy en modo 24/7. El otro elemento importante para mí es asegurarme de que tengo el equipo correcto, de que las piezas son las correctas en los puestos correctos. No se puede gestionar en crisis con un carro que tenga una o dos llantas desinfladas o estalladas. Las cuatro llantas tienen que estar debidamente infladas y funcionando. Entonces tengo que asegurarme de que mi equipo de trabajo es el que tiene que estar en esta situación. Luego, tratar de buscar sacrificios, obviamente no en la parte baja de la pirámide, sino que uno da el ejemplo en la parte alta de la pirámide.
Así como en periodos de vacas gordas existen posibilidades de buenos bonos, bonificaciones para los principales ejecutivos, yo diría que en vacas flacas deberíamos dar el ejemplo y decir, bueno, yo voy a dar el ejemplo y voy a renunciar a mi bono este año o voy a recortar la mitad porque estoy dispuesto a sacrificarme en el corto plazo porque sé que esta compañía es viable, ¿verdad? En el mediano y en el largo plazo. Sembrar una inyección de optimismo. Lamentablemente, la última encuesta del índice de confianza de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela Estadística, es pavorosa. Nos dice que de cada 10 costarricenses, solo uno es optimista en cuanto al futuro cercano. O sea, hay 9 que son pesimistas. Yo trataría de dar ejemplos reales de cómo en situaciones de crisis hay muchas empresas que han logrado salir y han sido exitosas. O sea, sembrar un mensaje de que sí se puede. Porque en crisis, siempre lo he dicho, la mayoría tiende a llorar, pero una pequeña cantidad ve la gran oportunidad de vender pañuelos. El otro elemento importante, ante Dios todos somos iguales, pero en negocios hay algunos que son más iguales que otros. Una empresa no es una entidad de bien social, eso es una función del gobierno, de ministerios. No, una empresa es una entidad que busca el lucro y como tal tiene que identificar aquellos consumidores que tienen poder de compra. Definitivamente en Costa Rica hay un problema evidente de desigualdad en la distribución de los ingresos, que se ha acentuado con el COVID. Los quintiles 1 y 2 de la población de ingresos más bajos reciben menos del 10% de los ingresos anuales del país. Y los quintiles 4 y 5 reciben el 75% de los ingresos que se generan en este país. Entonces yo tengo que tener la capacidad de discriminar. Sé que suena muy feo, sé que suena muy frío, pero estamos hablando de negocios. No estamos hablando, repito, de entidades sociales o de preocupaciones de carácter de ayuda social o de asistencialismo, que eso le corresponde a otras entidades. Como empresa, yo tengo que validar, bueno, ¿dónde es que está ese poder de compra? Ya sea internamente o buscar mercados en donde la afectación ha sido menor o incluso mercados que se están ya recuperando. Lo otro que yo haría es asegurarme que mis colaboradores entienden que así como nos enseñan de pequeños a respetar las leyes de tránsito y las señales de tránsito, porque si no las muertes serían exponenciales, que hayan entendido los protocolos sanitarios para un cumplimiento estricto en las labores si es que tengo que regresar físicamente a las instalaciones. Eso no es una cuestión para vacilar o que está escrito en una pared. No, es en la práctica que tenemos que cumplir estrictamente esos protocolos para que mis clientes recuperen la confianza. O sea, si yo voy a un restaurante y resulta que el salonero me llega a atender sin mascarilla, ¿verdad? O si resulta que veo que en la cocina no tiene los protocolos mínimos de sanidad, yo salgo corriendo de ese lugar. Entonces tengo que dar el ejemplo. Y finalmente, creo yo, siempre he sido creyente de la digitalización. Y claro, la pandemia vino a hacer evidente que la digitalización es ya un hecho. Pero la implementación de la digitalización no es un hecho en las empresas, es una decisión. O sea, si bien es cierto, el mundo se está ya inclinando a la virtualización, a nivel de las empresas, no cae del cielo. Hay que tener un plan. Hay que tomar la decisión desde el más alto nivel de dirección de qué actividades podemos digitalizar para hacerle la vida fácil a nuestros clientes. Entonces, si yo no lo he hecho, yo debería identificar cuáles son mis macro procesos y poner a gente a pensar cómo hago para llevarle ese servicio al cliente, pero ahora de manera digital, a través de la telefonía celular, a través del internet y haciendo uso de todas las nuevas tendencias de la cuarta revolución industrial,
que me permite entonces hacer big data, o sea, análisis de datos para hacer propuestas de valor más a la medida de mis clientes, cómo utilizo la inteligencia artificial que está quedando en mis tarros de comportamiento del cliente, cómo hago para innovar con realidad aumentada. Ahora hay muchas cosas que se pueden hacer con la realidad aumentada para hacer un efecto wow en mis clientes, que diga, esta gente no fue que se quedó en el siglo pasado, esta gente evolucionó, aprendió con la pandemia y me está trayendo cosas innovadoras o cosas que me permiten a mí como consumidor ser mucho más eficiente en el manejo de mi presupuesto. Yo diría que con eso, Fabio, te doy alguna respuesta a tu pregunta. No, súper bien. Me dio 8. Me gustaría tal vez que don Tomás tenga ahí un par más y hacemos un decágolo. La verdad es que muy completo lo que dice Gerardo, y también reafirmar, ya entrando en el detalle, yo diría, examine sus procesos a la luz de hecho de lo que Gerardo nos estaba comentando. Vea los procesos que usted hace dentro de la empresa. Elimine los procesos que no agregan valor, porque siempre hacemos cosas que al final del día, cuando uno de veras se pregunta, uno dice, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, si no agrega valor, quítelo. Y vea cómo los hace. En línea con el tema de tecnología, vea si hay una forma de hacer los procesos que sí tiene que hacer de una manera más eficiente o que tenga un menor costo. La otra cosa que tal vez de muchísimos años ya de experiencia y de tener el sombrero del financiero, que siempre es el malo de la película, le puedo decir que siempre hay campo para recortar. Y eso no significa ir a recortar gente. Hay campo para ser más eficiente. Siempre hay. Uno cree que no, pero cuando uno ya empieza a quebrar los procesos en microprocesos y en sus partes, siempre encuentra oportunidades para ser más eficiente. Y bueno, habiendo vivido esto con los años que uno tiene en varias ocasiones, uno sabe que cuando uno va, digamos, a los gerentes y les dice eso, se los plantea, la reacción inicial muchas veces es, no, vea, yo ya no puedo, no hay a dónde, no tengo, se parece a lo que nos dice ahora el gobierno, no hay a dónde. No, la verdad es que cuando uno lo ve, y en ese tema mejor ni empiezo a hablar, pero cuando uno lo ve con detalle, generalmente hay oportunidades para poder recortar y hacer las cosas más eficientes. Y tal vez el otro tema que para mí es muy importante, y yo le decía a Fabio que como sabía que seguro don Gerardo iba a hablar mucho de la parte hard, yo quería hablar un poquito de la parte soft, es el tema del manejo de la gente. O sea, una gente motivada y alineada en sus objetivos con los objetivos de la empresa, genera una eficiencia y un crecimiento de la empresa que es sumamente importante. Y como le decía, en estos tiempos no hay que olvidarse de esa parte. Y cuando yo digo alineado, es que me refiero a que tal vez estos son tiempos de empezar a decirle un poco más a la gente, mire, ¿sabe qué? Si nos va bien en la empresa, usted también se va a beneficiar, pero yo necesito que él se me alinee, los colaboradores se me alineen con las metas de la empresa de generar una mejor y mayor rentabilidad. Y eso es una palanca que las empresas tienen en sus manos y que a veces, porque es un poquito intangible, nos sentimos un poquito incómodos de cómo manejarlo, pero funciona, es una realidad. Si yo logro alinear a mi gente con mis metas, con mis valores, con mis objetivos, y ellos lo tienen claro y sienten que a ellos también los va a beneficiar de alguna manera, eso tiene un efecto multiplicador que es muy, muy beneficioso para la empresa. Estos son momentos de ser inclusivos con nuestra fuerza de trabajo, de preguntarles a ellos cómo podríamos hacer esto mejor. Estamos haciendo algo que no deberíamos de hacer. Ese empleado que tiene 15 años de estar haciendo algo, vaya y pregúntele si esa es la mejor forma de hacerlo. Posiblemente él sabe cómo hacerlo mejor.
pero no tiene también la motivación, el incentivo de hacerlo. Entonces, trabajar ese tipo de cosas es muy importante. Por eso yo digo que la parte de cultura es importantísima. De hecho, había un estudio de MIT que decía que el 50% de la diferencia en el éxito de los equipos de trabajo se puede amarrar al tema de cultura. Y cuando hablamos de cultura, porque ese término es como súper abstracto, ¿verdad? Al final del día, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de cómo nos comportamos, pero sobre todo de cómo nos comunicamos, cuál es la relación interpersonal que tenemos entre nosotros. De eso se trata. Si fuera a hablar del building block, por decir así, de la cultura, tendríamos que decir que ese building block son las conversaciones. La cultura se basa sobre conversaciones. Si aprendemos a conversar, que por cierto, ojalá lográramos hacerlo más a nivel del ámbito nacional y político, pero si aprendemos a conversar, entonces logramos generar una cultura positiva. Y para poder conversar efectivamente hay que crear un vínculo de confianza que se crea siendo vulnerable. Y bueno, eso es todo otro tema, pero eso es parte de lo que tenemos que hacer. Sí quería aprovechar, había sacado una cita, que es una traducción mía más o menos al español, de Jim Collins, que escribió Good to Great y escribió Great by Choice y varios libros de ese estilo. Y en uno de esos, él trata de describir lo que es un líder exitoso en tiempos de crisis. Y se lo voy a leer, traducción libre mía. Dice, esos líderes son estoicos y claros. Aceptan sin queja que enfrentan fuerzas que no controlan, que no pueden predecir lo que va a pasar y que nada es seguro. Pero rechazan completamente la idea que la suerte, el caos u otros factores externos van a determinar si triunfan o fracasan. Y a mí me encanta esa definición de un líder en tiempos de crisis. Excelente. Sí, realmente es donde salen los líderes, porque ser líder en vacas gordas es muy sencillo. Prácticamente la cosa se va sola, ¿no? Ser líder en vacas flacas es donde se definen todas las cosas. Don Gerardo, vuelvo con usted, me hacen una consulta y me parece muy interesante, que es el tema de, ok, estamos hablando de qué hacen las empresas, pero para alguien que quiere empezar una empresa, alguien que quiere innovar, alguien que quiere saber cómo desarrollar todo este tipo de cosas, tiene una excelente idea, ya tiene, digo, un benchmark, toda la cuestión, pero dice que lo primero es el problema, los bancos aquí no prestan, hay poco capital semilla, hay poco desarrollo, este tipo de cuestiones. ¿Podría ayudar esto también a la reactivación económica o no? Hablar un poco de ese sentido, y que yo sé que también a usted le apasiona muchísimo ese tema empresarial. Sí, definitivamente el emprendedurismo creo yo que es una de las alternativas para hacer frente a esta situación de crisis. Coincido con usted, lamentablemente es una frustración, ni los bancos, mucho menos el sistema de banca para el desarrollo, están actuando, creo yo, con la celeridad y con la apertura, sino que se sigue gestionando la banca como si estuviéramos en tiempos normales. Esa es mi opinión, tal vez muy dura para mis colegas, pero eso es lo que he podido yo sentir ahora, más bien asesorando a compañías que hemos tratado de acudir a los bancos para lograr mínimas moratorias, y pucha, es muy difícil, mucho papeleo, mucho trámite, se tiran la pelota para arriba, nadie toma decisiones, ¿verdad? Hay mucho miedo, sobre todo en los bancos estatales, y entonces eso obliga a que estos emprendedores y empiecen a investigar qué otras alternativas hay. Y si yo lo que tengo es una idea, pues todos tenemos ideas. Una cosa es una idea y la otra cosa es el execution. Hay un libro que se llama La Ejecución. Para mí la clave de los negocios, del éxito de los negocios, no es concebir ideas, es cómo llevar eso a la práctica. De ahí, todos pueden graduarse con honores en un curso de natación, en una clase, con el PowerPoint, pero yo le puedo asegurar que esa persona, cuando la tiren a la piscina, es el primero que se ahoga. ¿Verdad? No es lo mismo recibir un curso de parto que estar en medio del parto.
desde el punto de vista de las mujeres, de las madres. Son dos cosas totalmente distintas. Ya en el país, digamos, hay alternativas. Si yo tengo una idea y he logrado avanzar un poco más de cómo ejecutarla, qué requiero, qué tipo de gentes, qué recursos y demás, existen lo que se llama family offices. Ya en el país hay oficinas de familia. Son patrimonios de grupos familiares importantes que tienen superávits y que andan buscando oportunidades de dónde invertir, de cómo apoyar a estos emprendedores. Entonces yo empezaría a investigar, ¿verdad?, cuáles son esos family offices que hay en Costa Rica. Trataría de buscar alguna asesoría de gente que se dedica a eso. Son banqueros de inversión, que se llama, que manejan esos family offices, para entonces poder ir a hacer una presentación ejecutiva. Esta gente no tiene tiempo para poder yo demostrar que efectivamente mi producto, mi idea es revolucionaria y que lo que ocupa es un socio. Si como la mayoría de nosotros somos limpios, de uno necesita capital. Eso se llama técnicamente ángeles. Tengo que buscar un ángel para que me apoye, confíe en mí, y ojalá que no solamente me apoye con capital, sino que me apoye con otros temas de logística, contactos, mercados, etcétera, para yo poder implementar mi idea. Lo otro, hay lo que se llama incubadoras. Tal vez lo que tengo es una idea muy cruda. Entonces, qué sé yo, ahí está Marcelo Levendicker, que tiene como un laboratorio, una incubadora, donde él da soporte. Yo he visto muchachos que han establecido contacto con Marcelo. Conozco de una compañía de emprendedores, muchachos del tecnológico, que eran tres, dos mujeres y un hombre, y establecieron una compañía que se llama Wow Emotion, que lo que hace es precisamente productos de realidad aumentada. Ellos tienen la capacidad que en una hoja de papel, poder a través de un escáner, poder tener en esa hoja de papel un video, tres dimensiones, donde yo puedo promocionar mi producto. Claro, hay que descargar en el teléfono celular el lector de ese escáner, de esa aplicación, para que entonces me lleve a mi teléfono el anuncio que antes significaba, de no sé, 4 millones de colones en una página de un periódico. No es que esté en contra de la República. Y no vale eso, y no vale eso. Pero sí, imagínese lo que es de pagar un costo como de 100, $200, porque estos muchachos le desarrollan esa idea y que usted pueda, a través de flyers, distribuirlo, y sobre todo con las nuevas generaciones. Eso es bien importante. Hay una transformación, yo diría dos elementos fundamentales que están pasando en el mundo y en el país. Uno, de ahí, yo veo a Tomás y lo veo a usted, ya no tienen pelo, y en mi caso, mi pelo es blanco. De ahí, nosotros vamos de salida. Hay una transformación generacional. En mi caso en particular, soy baby boomer. Ya lo que queda en el país es como un 18% de esa gente. Y ya el 60, más del 60% de nuestra población nació después del año 80. O sea, son nativos digitales. Esta gente sí entiende, ¿verdad?, todo lo que son Instagram, todo lo que son estos instrumentos digitales, plataformas virtuales. Y entonces, si yo quiero innovar y quiero ser emprendedor, tengo que olvidarme del brick and mortar y tengo que empezar a ver cómo, exponenciado por esta pandemia, hago mi idea, ojalá virtual, de acceso virtual, porque ya en el país hay dos teléfonos celulares por cada costarricense. Y no importa el nivel de ingreso de la gente, yo le puedo asegurar que todos tenemos un celular al menos. Entonces, por ahí yo empezaría a ver cómo se comporta esa gente, los millennials y los centennials, para adaptar mis ideas a estas nuevas generaciones. Y lo otro es eso,
la promoción cada vez mayor de estos dispositivos móviles, llámese celulares, tablets, computadoras que son de fácil acceso y que entonces ya la gente lo primero que hace cuando se levanta no es darle un beso a la esposa, sino ver el celular. ¿Qué es lo que hay en mi celular? Prácticamente yo ya lo físico no lo veo. Ahora veo solamente virtual. Y en este teléfono celular prácticamente lo tengo todo. Y finalmente, a mí me encanta dar un ejemplo. A mí me gusta muchísimo la música. Yo soy un fanático de la música, todo tipo de música. Y en el pasado lo que yo hacía era comprar CDs, ¿verdad? Bueno, antes los acetatos de 45 o de 60. Después los CDs, después los DVDs. Hey, pero de repente a alguien se le ocurre Spotify. Y me da a mí la posibilidad, esa aplicación, no solamente de disfrutar yo de la música, sino que me ofrecen planes con costos marginales bajos, incrementales, para poder yo incorporar a toda mi familia. 5, 6, 7 miembros. Pero voy más allá. Me da en mi celular toda una gama de música de cualquier tipo. Pero ellos han logrado elaborar un algoritmo de inteligencia artificial que, como ven mi comportamiento en cuanto a qué tipo de música me gusta, de qué años, de qué grupos, ellos mismos me sugieren, sin que yo lo haya pedido, un playlist, una lista acorde con mi gusto. Y cuando yo recibo eso, digo, hey, esta gente me conoce más que nadie, me conoce más que mi esposa. Aquí está la música que a mí me encanta. Mira, no me acordaba de este éxito. Y eso me hace acudir más, ser yo más fanático de Spotify. Bueno, para estos que están emprendiendo, yo tomaría eso como un ejemplo, ¿verdad?, de una aplicación exitosa que pegó. Y entonces, aunque el estado de resultados, que es lo que el banco va a ver, te genera pérdidas al principio, de ahí resulta que el mercado ve un gran potencial futuro y, como la gran mayoría de estas empresas virtuales, no vale nada en libros, pero el valor de mercado es de cientos de millones de dólares, porque el mercado cree que tiene un altísimo potencial. Entonces yo creo que para estos emprendedores, si sirve como de motivación ese ejemplo, Spotify, que es el que se me ocurre ahorita, puede ser interesante para replicar y no desmayar. No desmayar, porque en un ambiente de innovación se respeta el error, no se castiga el error. Hay que probar. Prueba, error. Puede ser que al principio no me funcione, pero hay que ser insistente, persistente, perseverante y no desmayar e insistir y en algún momento pegar, como lo hizo, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de Steve Aronson. Don Steve Aronson con su producto Café Brit, que al principio pues era inconcebible una marca más de café, ¿verdad?, con tanto café en el mundo, y de repente se ha posicionado. Ya él se retiró, ahora están sus hijos, pero obviamente cuando uno dice Café Brit ya hay un posicionamiento y él se aventuró en aquel momento de hacer un acuerdo con Wall Street para que cuando se entregaba el periódico físico allá en los Estados Unidos iba dentro de la bolsa plástica del periódico una muestra de Café Brit, y eso hace que hoy virtualmente él realice exportaciones prácticamente a todo el mundo meramente porque se le ocurrió una idea que logró implementar. Claro, no, está clarísimo que eso es parte de la creatividad, de saber entender bien las cosas y ejecutarlas, como usted bien lo indica. Don Tomás, hay otro tema que me ponen acá y la gente está muy interesada en que usted responda a esta pregunta, y tiene que ver con el tema de gobierno corporativo, la forma en cómo las empresas se preparan dentro de sus diferentes comités. Principalmente sabemos que en Costa Rica prácticamente el 95% del parque empresarial es familiar. Hay muchos que ya están en temas, como lo dijo don Gerardo, ya muchos están de sucesión, y es un tema muy importante, muy llamativo. Usted, con todo el conocimiento que tiene en el desarrollo, sí, de este tipo de empresas, ¿cómo verlo, principalmente pensando ya en esta nueva década? Tal vez, Fabio, nada más una cuñita en el tema anterior, porque no lo puedo dejar pasar. Claro. Una de las cosas que a mí a veces me quita el sueño en Costa Rica es el tema del mercado de valores. Supuestamente un país que tiene logra tener un mercado de valores un poco más desarrollado ayuda a suplir parte de esa necesidad
de estos emprendimientos, ¿verdad? Que vienen arrancando, que tienen una buena idea. Nosotros en la Bolsa Nacional de Valores por muchos años tuvimos el programa MAPA, el Mercado Alternativo para Acciones, que precisamente estaba dirigido hacia eso. Seguimos con ese tema. Hay muchos temas regulatorios que hacen que eso sea difícil, pero hablando con José Rafael Brenes, el gerente de la bolsa, yo siempre le digo, tenemos que seguir buscando cómo poder hacer llegar recursos a estos emprendedores, aunque sea en un principio en emisiones cerradas, pero que eventualmente las podamos llevar al mercado público. Eso está ahí. Si ustedes tienen una idea ya, alguien tiene una idea más formada, necesita capital, ahí sí, ahí está la Bolsa Nacional de Valores, un ejemplo claro de una compañía que logró salir a través del financiamiento de la Bolsa Nacional de Valores, por ejemplo, fue Durman Esquivel. Ellos no hubieran podido hacer lo que hicieron si no hubiera sido por el apoyo del mercado de capitales y la Bolsa Nacional de Valores. Entonces, eso no podía dejar pasar porque, ¿verdad? Ahí sí. Es tema que a mí me apasiona. En el tema de gobierno Osvalio. corporativo, el tema es que, por cierto, hablamos de creatividad. Realmente lo que necesitan las empresas es ser innovadoras, porque hay una diferencia entre ser creativo y ser innovador. Y sin entrar en eso mucho, las diferencias principales, y una la mencionó don Gerardo, es el tema de ejecución, y el otro es el tema de relevancia. O sea, si yo soy creativo con algo, pero no es relevante para mi empresa, sí estoy siendo creativo, pero realmente no estoy siendo innovador para la empresa. En el tema de gobierno corporativo, usted sabe que las empresas familiares en las segundas y terceras generaciones tienden a perder los patrimonios, ¿verdad? A nivel mundial, generalmente sucede en la tercera generación. A nivel de América Latina, tiende a suceder en la segunda generación. O sea, tenemos un récord todavía peor que el promedio en el mundo. Y mucho de eso tiene que ver con un tema de gobierno corporativo. Y cuando hablamos de gobierno corporativo, generalmente estamos hablando de las reglas para cuando falta el patriarca o la matriarca de la empresa, él o la que fue la fundadora, digamos, de esa empresa, que generalmente es la fuerza que empuja. ¿Verdad? Esa es la que tiene las ideas, empuja. Cuando esa persona falta, y eso generalmente queda en manos de los hijos, eventualmente de los nietos, y ahí ya se empieza a complicar porque dicen que entre hermanos es difícil, entre primos es casi imposible. Entonces, por eso es tan importante dejar las reglas claras, ¿verdad? Porque al final hablamos de gobernanza. ¿Qué estamos hablando? De fijar reglas claras de cómo nos vamos a comportar. Vamos a decir qué pasa cuando uno miembro de la familia quiere ser parte del grupo ejecutivo, cómo lo vamos a tratar, cómo entra, cómo sale. Ese tipo de cosas no hay que esperarse a que se convierta en un pleito familiar, porque además uno que lo ha visto es sumamente disruptivo y doloroso ver a una familia que empieza a perder sus vínculos familiares por un tema empresarial. Y es complicado porque está usted lidiando con el tema de negocio empresarial, con las relaciones familiares, ¿verdad? Porque nos vemos en Navidad y nos vemos en los cumpleaños fuera de ese entorno, ¿verdad? Y después de la familia metida dentro de la empresa. Eso es todo un tema, hay que saberlo manejar. Muchas veces en esto hay que empezar por hacer algo que yo llamo que es desconstruir el conflicto. O sea, hay que llegar y ver cuál es el conflicto que existe y empezar a desconstruirlo dentro de la familia para que se pueda manejar con la complejidad adicional de que muchas veces ese es un conflicto que tiene raíces que no tienen que ver con la empresa, ¿verdad? Porque están a veces muy relacionados a temas que son casi familiares. Entonces, manejar eso es importantísimo. El tema de gobernanza, que es decir, como decimos nosotros, ¿verdad? Chocolate espeso, porque si tenemos reglas, por lo menos tenemos un camino para poder manejarlo en una forma un poquito menos de pasión y de emotividad, ¿verdad? El otro tema en este tema de gobernanza que es importantísimo y generalmente genera mucho conflicto es el tema de sucesión.
¿verdad? Entonces, dentro de las cosas que hay que planificar, está el tema de sucesión. De hecho, en este tema de gobierno familiar hay muchísimas buenas prácticas, pero voy a mencionar una que, por ejemplo, a mí me gusta mucho y que en Costa Rica no siempre se hace, y es que se dice que el grupo familiar como tal, por lo menos una vez al año, tiene que ir y reunirse en un offsite, en un retiro, para conversar. Y uno necesita involucrar a todos los miembros de la familia, aún los que no están involucrados en la empresa, desde el momento que tienen una edad donde ya empiezan a comprender, unos 15 años o algo, no importa. ¿Por qué? Porque usted empieza a contarle a los miembros de la familia, a las futuras generaciones, qué es el ADN de la empresa familiar, cómo es que funciona, qué es lo que hace. No es algo que no conoce. Hay cantidades de casos de empresas donde muere el dueño y los hijos no saben absolutamente nada de la empresa. Y entonces la empresa fracasa, no porque ellos no quieran o no quieran hacer, sino que nunca han sabido nada de la empresa. De un momento a otro, ahora ellos la manejan. Tiene un montón, digamos, de temas importantísimos. Y yo le digo a algunos amigos que tengo en esas situaciones y al tipo eso nos cuesta mucho, ¿verdad? Pero yo les digo, vea, este sí es algo que usted no puede dejar para mañana. Esto es hoy, porque todos somos, ¿verdad? Hoy estamos aquí, mañana no. Y no lo deje, porque lo que le está dejando a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a su esposa, es un problema que cuando ya usted no está, es sumamente complejo de manejar. No se espere. Esto sí es algo que aquí no se puede esperar en eso. Hay que hacerlo ya, arréglelo ya, déjelo arregladito, pónganse de acuerdo, conversen, este es el momento. No cuando ya estamos enfrentados, nosotros nos pasa mucho, ¿verdad? Porque ya nos llaman, ya no por un tema de gobierno corporativo, sino de como auditores y casi forenses, venga a ver qué fue, dónde está la plata, qué fue lo que pasó, dónde están las cuentas, cómo es que se manejaba esto. Muchas veces las empresas familiares lamentablemente no son tan ordenadas como deberían de serlo, ¿verdad? Y claro, el dueño sí lo maneja, porque él está en el día a día, él lo hizo, él lo construyó. Sus herederos no necesariamente lo comprenden y muchas veces hasta cuesta identificar a dónde están los activos, quiénes son los que tienen los poderes. Un abogado que usaron hace 10 años, resulta que es el que tiene que poder ir a buscar. O sea, ese tipo de problemas, la verdad, se pueden manejar si uno, en el punto de vista del gobierno corporativo, empieza a trabajarlo con tiempo. Esto es algo donde se ha hecho muchísimo trabajo, hay un montón de mejores prácticas de gobierno que ya están ahí y que usted puede decidir adoptarlas o no, por la razón correcta, pero por lo menos uno les puede decir, vea, esta es la mejor práctica, esto es lo recomendado, pero háganlo, no se espere a tener un problema de ese estilo. Y usted al final, uno lo que dice, yo quiero garantizar que el patrimonio que uno ha construido y que tal vez le tocó arrancar de poco e ir haciéndolo, no se va a perder en los hijos y en los nietos por no haberlo ordenado correctamente. Claro, no, efectivamente es vital tener orden, así como es importantísimo tener orden en las finanzas personales, más todavía en la empresa, en toda la estructura, en quién será el próximo líder, y es parte de lo que hemos venido hablando. Señores, estamos prácticamente... Por supuesto que hay el tema de que si se hace correctamente, hasta eficiencias tributarias y cosas de esas que después son un problema, ¿verdad? Claro, por supuesto. Todo eso es parte de la mitigación de riesgos y es parte de lo que las empresas tienen que ver. Estamos en cierre, señores, prácticamente una hora de programa ya. Don Gerardo, le regalo 2 minutos para un cierre de todo lo que hemos venido conversando y su principal comentario hacia el empresariado costarricense para lo que se aproxima. Bueno, yo diría que dentro de las circunstancias uno podría tomar dos alternativas. Un pesimista es aquel que ve una amenaza en cada oportunidad, o bien ubicarse del lado del optimista, que más bien ve oportunidades en cada amenaza. Eso es una decisión de cada uno de nosotros. Sé que los momentos son difíciles, pero yo creo que hay que ser optimista. No lo dije yo, esa frase la dijo Winston Churchill.
De tal manera de que sé que los tiempos son duros, pero no ha habido en toda la historia de la humanidad una crisis indefinida, una crisis permanente. Yo lo que diría es, hay que ver cómo aguanto, cómo sostengo, cómo minimizo mis gastos. Para mí, en mi historia empresarial, el enemigo número uno, ¿verdad?, no son los enemigos que uno cree de carne y hueso, son los gastos. Los gastos, los costos, si uno no los controla, si no los tiene identificados, pueden desaparecer. No solamente la compañía, sino que, como decía Warren Buffett, toma 30 años hacerse una buena reputación. Y usted en segundos lo puede perder. De tal manera de que una crisis no solamente puede desaparecer la empresa, sino usted también como gerente, como presidente, como CEO de una compañía. Y por último, aunque suene un poco duro, hay un tipo que le dicen el carnicero, que abiertamente en su libro lo que dice es, uno no está en negocios para hacer amigos. Si usted tiene miedo y quiere hacer amigos, cómprese un perro. Yo no tengo ninguna duda, y en la portada del libro él aparece con dos pastor alemán. Porque su función era, no lloren por la gente que he tenido que despedir, sino que más bien alégrense porque esa acción que tomé es para garantizarle a ustedes que se quedan y que han sido los más productivos en la compañía, su permanencia en el largo plazo. Entonces sí, es muy doloroso ver decisiones donde el compañero ya no está, pero yo estoy segurísimo que la mayoría de las empresas de este país son objetivas. No es que no está porque me cayó mal. Si no está, es porque cuando hay necesidad de hacer recortes, uno empieza por los menos productivos, por los más parásitos, por los más vagos. Aquel que es productivo, aquel que agrega valor, se queda. No importa la empresa que sea, se queda. Entonces, mi mensaje no solamente es para los empresarios, sino también para los colaboradores, que aguanten, que es un tiempo difícil, pero en los tiempos difíciles se ve de qué está hecho cada uno. Y es en este momento donde el sentido de pertenencia, donde el sentido de hacer que la compañía salga adelante prevalece, que fue lo que me pasó a mí en la crisis de aquella corrida de depósitos del BAC el 10 y el 11 de agosto del 2004, donde colaboradores que incluso estaban de vacaciones, sin exigir nunca un pago de un minuto extra, regresaron al BAC y simplemente me decían, jefe, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Porque yo no puedo dejar que esta compañía se muera. Ese es el tipo de pasión que saca a las empresas de una situación de crisis. Excelente comentario, don Gerardo. La verdad, sí, muy llamativo. Cuando usted está comprometido, no hay tiempo, está comprometido. Esa es la diferencia. Don Tomás, por favor, un cierre para usted y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, primero agradecerle, tal vez decirle, en estos tiempos el tema del liderazgo se convierte en un tema clave, ¿verdad? Ahí es donde se va a ver, y eso es lo que va a hacer la diferencia. Yo quisiera decirles, desde el punto de vista del liderazgo, uno anda buscando líderes que adoptan su propia humanidad, saben que se pueden equivocar, creen profundamente que ellos y todos sus colaboradores, su equipo, están en esto juntos, valoran la diversidad, honran la honestidad, reconocen el valor inherente del individuo y construyen energía positiva, porque al final del día parte del tema es que tenemos que mantenernos optimistas, porque si no es muy difícil. Quisiera cerrar con una cita de Roald Amundsen. Ese fue la persona que llegó primero al Polo Sur. Y él dijo, la victoria espera a aquel que tiene todo en orden. La gente lo llama suerte. El fracaso es seguro para aquel que ha fallado en tomar las precauciones necesarias a tiempo. Esto se llama mala suerte. Entonces, con eso los dejo. Muchísimas gracias y una vez más felicidades en el 70 aniversario de la República. Perfecto. Señores, muchas gracias, don Gerardo, muchas gracias a don Tomás. Les deseo lo mejor en este cierre del 2020 y ver qué nos depara el 2021, ver qué nos deja, porque la verdad tenemos una
un país hermoso en muchos sentidos, con una capacidad gigantesca y no lo podemos dejar perder, así que es momento de prepararnos. Más información en larepublica.net. Muy buenas tardes.